Hay gente que se vende con mucha habilidad y por supuesto se vende porque otros la compran a ese personaje que se inventó la propia persona de la que estoy hablando yo ahora. Entonces, los ancianos, por ejemplo, en general funcionan como gente que sabe. Bueno, yo tengo 70 años y digo, sí, claro, puede ser que sepa más que un niño de 15, pero tampoco es la sabiduría. Yo tengo unas inseguridades atroces. Y bueno, y cada uno le busca la vuelta para sacar la mejor tajada de la vida que tiene. Entonces, en este caso, yo veía en televisión un señor que se las estaba dando de sabio chino, así, impresionante. Entonces dijo con gran pomposidad, nadie se arrepiente de haber sido valiente. Nadie se arrepiente de haber sido valiente. ¡Ah! ¡Oh, qué impresionante! Entonces yo dije, bueno, mirá, en general dicen que casi todos los que salen del placar, como vulgarmente se afirma de las personas que siempre fueron homosexuales pero no se animaban a vivir como homosexuales, salir del placar, esos tampoco se arrepienten. Y hay gente en la cárcel, así, que tampoco se arrepiente de nada. Entonces, la fuerza que tenía en este caso el personaje anciano, hablando de esa manera así tan pomposa, era apoyándose en una cosa que realmente se nos cuela en la inteligencia crítica de nosotros, que es la rima. La rima tiene como si fuera, anduviera por ahí con una contraseña que pasa por una cantidad de puertas que otros no pasan, ¿no? Son ideas que se cuelan mucho mejor. Entonces este anciano dijo que nadie se arrepiente de haber sido valiente. Ah, la rima. Bueno, pero eso nos agarra medio descuidado. Se nos cuela la idea planteada en rima encima con un personaje disfrazado de lo que los prejuicios dicen que es sabio. Entonces, una rima con una idea, yo que sé, más o menos que generalmente nadie la piensa. Dicho, disfrazado de anciano o con voz de sabio antiguo, entonces uno de alguna manera cae embaucado en esos pequeños tips, en esas pequeñas formulitas de cómo hacer para, digamos, aprovechar los sobreentendidos, los prejuicios que tenemos en la humanidad. Anciano y encima hablan rima, ah, esto es una verdad absoluta y capaz que se repite. Uno sale por ahí y sale a repetirlo. Y no se da cuenta que en realidad uno se puede arrepentir de casi cualquier cosa.